Hijo, no te imaginas lo que sufrí, sentí que me iba a morir. Él dijo que iríamos a la feria. Pero entonces pensé, bueno, ¿a dónde me va a llevar si ya casi es de noche? Le pedí que me trajera. Hasta se lo supliqué. Él dijo que sabías lo que hacía. No, mi amor. Yo no sabía dónde estabas, hijo. ¿Piensas que habría permitido que fueras con él durante la noche, Mirjan? No, por supuesto que no. Ese hombre es un extraño. ¿No me dejarías ni aunque estuvieras enfadada? Ya, ven aquí. Ven. Yo jamás voy a abandonarte. Te amo más que a mi vida. Te amo. Y te quiero pedir que me perdones por gritarte, mamá, ¿sí? Anoche recordé eso. Perdón, ¿me disculpas? No te preocupes, ya no tiene alguna importancia. De hecho, ya lo había olvidado. Tenerte ahora a mi lado es lo único que me importa. Si no me hubiera ido a salvar al profesor Shafak, seguiría en ese horrible lugar. Estoy muy agradecida con él, hijo. Llegó justo en el momento en el que el tonto de Tufan me iba a golpear. ¿Qué? Es que estaba furioso. Se enfadó porque yo estaba decidido a volver. Oye, hijo, ¿pero te causó daño en algún momento? Contéstame. Ya estaba por hacerlo, pero el profesor Shafak llegó. Cuánto le agradezco. Es un hombre tan bueno. Él llegó de repente y Tufan se sorprendió cuando lo vio. El profesor dijo que fuera con él, mamá, y yo corrí para protegerme detrás de él. Luego se enfrentó a Tufan como todo un gran héroe. Y tú, amor, debes haber estado muy asustado, ¿eh? Ya no estaba asustado, porque el profesor Shafak estaba conmigo. ¿Te puedo preguntar algo? ¿Qué, hijo? Bueno, cuando llegó el profesor Shafak, sentí como si fuera mi padre. Es que yo lo quiero mucho, mamá, y no me gustaría que se marchara. También lo quiero. Por eso desearía que no se fuera jamás. Entonces, hay que decirle que se quede. ¡Anímate! ¡Te lo ruego! ¡Yo lo quiero mucho! Aún podemos evitar que se vaya. ¡Di que sí! ¡Yo también iré contigo! Si se lo pedimos los dos, seguramente se va a quedar. De hecho, no creo que él se quiera ir. Hay que ir a detenerlo, mamá. Está bien. A ver si lo alcanzamos, amor. Hay que darnos prisa. ¡Qué alegría! Rápido, ya. Es mejor que no bajes. ¿Para qué hacer las cosas más difíciles? Aún más difícil, amor. Ya nos despedimos. El taxi debe estar esperándome. Debo irme. Ya pagué el pasaje. Y no quiero perder el tren.
Zafak. Mira, ya que perdiste el avión, ay, ¿por qué no mejor te quedas y lo piensas? Oye, me tengo que ir. No hay que pensar. ¡Qué necio eres, Zafak! ¡Qué necio! Entiende, esto no es un juego. Es un trabajo formal. Y además fui yo quien pidió el cambio a otro plantel. Por ahora hay demasiadas dudas en mi cabeza. Podré pensarlo con tranquilidad. Compréndeme, ¿sí? Claro que te comprendo, hijo. A ti no te detiene ni una montaña. De acuerdo, vete. Pero en cuanto termines, regresa. No me hagas esperar tanto tiempo, amor. Volveré muy pronto. Y cuídate mucho, por favor. No quiero que te angusties por mí. No tienes que preocuparte por tu mamá, Zafak. Voy a estar aquí. La cuidaré. Gracias, Ale. Y cuídate. Hasta pronto. Te deseo lo mejor. Gracias, igual. No dejes de avisarme, mi amor. Sí, mamá. Ya debo irme. Se me hace tarde. Hijo, espero tu llamada. No hagas que me preocupe. Mi amor. Solo espero que el profesor aún no se haya ido. Yo también lo espero, hijo. Ya vamos a llegar, vamos a lograrlo. Ojalá. Deprisa. Se fue. Zafak decidió irse, aun cuando se enteró de la verdad, señora. No comprendo qué sucede, no cambió de opinión. Pues la verdad no tengo idea, estaba segura que se quedaría. No pudimos hablar con él claramente para que no supiera lo que hicimos. Ni el hecho de haber rescatado a Mirjan hizo que desistiera de irse a Lemán. Es cierto. Alejarse se convirtió en su obsesión. Así es. Si de pronto decidiera mejor quedarse, sería el día más feliz. ¿Podrá ser? Ojalá que el profesor Zafak nos abra la puerta. Ojalá él nos abra. Ven. Ah. Son ustedes. Venimos a ver al profesor Zafak, señor Alemán. ¿Todavía no se va? Se fue, hijo. Se fue. Ya abandonó su casa. Ay, no puede ser. ¿Qué? No me digan que vinieron a despedirse. Zafak ya había ido con ustedes, ¿no? No veníamos a despedirnos. Yo solo quería impedir que se fuera. Mi mamá venía a hablar con él, pero veo que ya llegamos tarde. Mirjan, espera. Yo creo que todavía lo pueden alcanzar. Falta un poco para que salga el tren. Si se van ahora mismo a la estación, estoy segura de que podrán alcanzarlo. Sí, señor Alemán. Anda, mamá, debemos darnos prisa. Está bien, hijo, anda. Ojalá lo alcances, Yulide. Te lo suplico, no dejes que mi hijo se vaya. Convéncelo de que se quede. Que regrese, ya sea contigo o conmigo, no importa. ¡Corre! Tú eres la única que puedes detenerlo. No permitas que mi hijo se aleje de mí.
sevdamız imkansız kavuşmamız sanki dünya bize karşı en yakınım yabancı seni bana yar etmiyor yokluğun azap uyutmuyor gecelerim bitmiyor günlerim doğmuyor sanki dünya bize karşı Yo te lastimé. Dije algo malo. Dime por qué me ignoras, Yulita. Ya dejaste de amarme. Tienes que marcharte. Hola, tengo un pasaje a Esparta. Safak Yildirim. Sí, claro. Se lo agradezco. Sevdamız imkansız kavuşmamız sanki dünya bize karşı en yakınım yabancı seni bana yar etmiyor yokluğun azap uyutmuyor Günlerin Estoy feliz, mamá. Él sí se quedará. Cambio de opinión es increíble. Sí, qué alegría. Es que no sabes lo feliz que me siento. Ay, al fin se cumplió lo que tanto quería. Que se quedara en la escuela mi profesor. También yo, hijo. Lo digo en serio. ¡Profesor, es usted!
Profesor, qué bueno que no se subió al tren. Estábamos muy tristes por haber llegado tarde. No te fuiste. No pude. Excelente. Bueno, me alegro de que hayas cambiado de opinión. Porque marcharte, poner distancia, a veces no lo resuelve. El tiempo lo cura todo, lo sé. Por ahora, solo hay que esperar a que las cosas se calmen un poco. ¿No te parece? Mamá, no te escuché. Ah, no, nada, olvídalo. Pensaba en voz alta, mi vida. Oye, ¿y por qué no fuimos a la casa del profesor Shafak? Aún podemos. Vamos a verlo, ¿sí? Ah, no, hijo, no es apropiado. ¿Por qué no, mamá? Anda, di que sí. Hijo, vas a ver a tu profesor en la escuela. Ya no se va a ir de aquí, ¿cierto? Di que sí, vamos, se va a alegrar. Emirhan, escucha, sé que estás muy emocionado, mi amor. Pero es un poco tarde, cariño. Y no puedes llegar a una casa sin invitación, ¿no es correcto? No. No te pongas triste. Ahora es momento de estar feliz, ¿verdad? Eso, así me gusta. Y te aseguro que todo va a estar bien. Cambiémonos de ropa. Anda. Ya no soporto la espera. No puedo más. Hace mucho tiempo que se fueron. Siento que me voy a volver loca. ¿Quién sabe cuántos años irá a quedarse allá? Y tal vez ya nunca más lo pueda volver a ver. Ay, no lo soporto. Ay, Shafak. Ay, ay. ¿Shafak? Ay, creo que estoy alucinando. Por favor, pellízcame, Alep. Shafak, ¿volviste? Sí, lo hice. Así es. ¡Hijo! ¿Pero ya no piensas marcharte, o sí, Shafak? No. Regresé para quedarme. ¿Escuchaste? No puedo creerlo. Mi hijo se va a quedar conmigo. ¡Ay, mi amor! ¡Mi amor! ¡Ay, qué bueno eres! Gracias por no abandonar a tu pobre madre. Muchas gracias, Gulsum. ¿De qué, señora Maside? Espero que este café me ayude a hacer la digestión, porque comí demasiado en la cena. Ay, tampoco comiste tanto, hija. Sí, mamá. En un instante comí como nunca. Chocolate caliente, pequeña. Te lo agradezco, Gulsum. Señora Maside, ¿el señor Kerem viene a cenar o ya puedo guardar la comida en el refrigerador? Ya la puedes guardar, sí. Hoy Kerem tiene demasiado trabajo y va a cenar en la oficina con Ashley. Bueno, aunque pienso que ya es muy tarde. Tal vez ya salieron. Yo lo dudo. Prepararse para una reunión tan importante lleva tiempo, es tardado. ¿Por qué, Cersei? ¿Estás preocupada? No es que esté preocupada. Es que el señor Kerem nos dijo que nos iba a llevar a casa cuando salieran. ¿Pueden quedarse aquí? No, será mejor que nos vayamos a casa ahora. Ah, ¿por qué se van a ir, Cersei? No tienes por qué preocuparte. Ya te dije que esta es tu casa. Sí, amor. Quédense. Sí, Cersei. Para nosotras será un gusto. Y hasta terminaremos contagiadas de la alegría de Liv. No, se lo agradezco. Pero es mejor que nos vayamos ahora. Aunque mejor voy a llamar al señor Kerem para ver si no tarda. Buena idea, hija. ¿Qué, Cersei? ¿Qué pasa? Está ocupado. Llama a Ashley entonces, Cersei.
intenta llamar no se encuentra disponible. Tiene su teléfono apagado. Qué raro. ¿Ya vendrá en camino? Es posible. Anda, toma tu café tranquila. Se va a enfriar. Perfecto, está bien. Todo estará listo. Pero como le dije, todo se encuentra estipulado en el contrato. Exacto. Está bien, no hay por qué, estamos en contacto. Señor Kerem, ya encontré los archivos. Muchas gracias. La sección del presupuesto está en el otro. Ah, sí, perfecto. Ah, Ashley, por cierto, ya pedí algo para cenar. Ah, qué estupendo. Es que lo ordené porque debes tener hambre, a menos que hagas fotosíntesis. Así es justamente como me alimento, pero para lograrlo necesito luz solar. En ese caso, vas a tener que alimentarte como cualquier ser humano. Y va a ser todo un placer porque ya me estoy muriendo de hambre. Me imagino, yo también. Y todavía tenemos mucho trabajo por hacer. ¿Qué dices si mientras llega lo que ordené seguimos? Está bien, ¿podemos continuar con este asunto por ahora? Por supuesto. Por cierto, me parece que es importante que no dejemos de revisar los artículos del mercado internacional. Si consideras que es necesario, lo revisaremos. Gracias a ti, el lunes iremos muy bien preparados, Ashley. Quería pedirte algo. ¿Me podrías hablar sobre la investigación de distribuidoras? Solo lo más importante, porque quiero estar enterado. Le voy a explicar con detalle la historia de las compañías distribuidoras internacionales, cómo surgieron y para quién trabajan, qué contratos tienen, y lo más importante que debes saber acerca de esas compañías es cuál fue la razón por la que estas... ¡Ay, mi pequeño niño! Nunca me vuelvas a hacer sufrir así, mi vida. ¡Oh, estoy agradecida porque no voy a perderte! Con el tiempo que te fuiste, casi moría. Sentí una terrible añoranza. Tuviste piedad de mi hijo. ¡Ay, mi niño tan precioso! Mamá. Mamá, por favor, ya cálmate. Pues es que no puedo controlarlo. Es como si me hubieran quitado una gran piedra de encima. Déjame disfrutarlo, ¿sí? Aunque en el fondo lo sabía, mi amor. Sabía que no me dejaría sola. ¿No es verdad? ¿Y por qué me haces esos ojos, niña? ¿Eh? ¿Es una mentira? Yo sé que mi hijo ama a su madre y no se atrevería a dejarla sola. Estoy segura de que al final te diste cuenta de que estabas cometiendo un error. Mi hijo querido... Mi amor, ya nunca vayas a volver a hacerme algo así, por favor. Cálmate, me voy a ahogar, mamá. Si vas a seguir actuando así, tomo el primer autobús y me voy. Perdón, perdón. Está bien, no vuelvo a cruzar la línea. Pero tenme paciencia, mi amor. Sufrí demasiado por tu ausencia. Y luego, enloquecí de alegría al verte. Alep te puede decir lo mal que la pasé cuando te fuiste, mi vida. Sí, es cierto. Qué alegría que estés aquí. Tengo tanto que agradecer. Hace segundos estaba llorando. Y ahora no quepo de alegría, amor. Oye, mi vida. ¿Quieres que te traiga fruta o otra cosa? Está bien, fruta. Pero qué gusto. Volvió mi niño. Volvió. Voy a lavarme las manos, ya vuelvo. Mamá. Dime, amor. ¿Qué tienes pensado hacer mañana? No sé. ¿Qué quieres hacer? ¿Qué hacemos? Algo. Pero no solo tú y yo. Quiero que vayamos los tres, mamá. Como en los viejos tiempos. Ay, Emirhan. Mañana, por ejemplo, quiero ir a comer pastel con el profesor Safak. Y también al cine. ¿No crees que sería algo lindo, mamá? Bueno, no sé. Él
tendrá mucho que hacer, más ahora que se quedó, ¿no te parece? Todo el problema es porque no se llevan bien, ¿verdad? Hijo, ¿qué te pasa? ¿Qué significa esa sonrisa? Nada. No importa. Está bien, no se preocupe. Sí, gracias. ¿Qué sucede, Linda? Dijo el señor Kerem que aún no han terminado y que van a salir muy tarde. ¿Qué pueden estar haciendo a estas horas? No me explico. Estarán agotados. Tía, no es fácil sacar adelante una compañía. Desde luego que lo sé. Oye, Liv, ya es muy tarde. Más vale que nos vayamos ahora, Linda. Pero, Cersei, ¿cómo crees que te vas a ir a esta hora? Quédense a dormir. No tiene caso que se arriesguen así. Señora Macide, se lo agradezco. Pero en verdad prefiero que ya nos vayamos a casa. Oye, Cersei, ¿pero qué tienes que hacer esta hora? Quédense. Es que, francamente, no quiero causar molestias. Ay, Linda, claro que no. No es ninguna molestia. Cersei, me voy a enfadar si insistes en marcharte. Claro, además, Elif ya debe estar cansada a esta hora. Es tarde para ella. Está bien, ya que insisten, si no es molestia, nos quedamos. ¡Qué alegría! ¡Ay, vaya, finalmente! Así mañana tendremos un delicioso desayuno juntas. ¡Qué lindo! Es que desayunar en familia es algo maravilloso. Me gustan las mesas grandes. Les agradezco mucho que hayan venido. Será un lindo día. Es cierto, mi vida. Toda la casa se siente feliz ahora. Muchas gracias. Cersei. Recuerdo que hacías un pie que era delicioso. ¿Nos podrías preparar uno? Sí, por supuesto, con gusto lo haré. Si Cersei no lo hubiera dicho, ni siquiera sabría que ya no tengo batería. Así es, eso se debe a que la señorita está trabajando y no se enteraría si los marcianos invadieran la Tierra. Oye, espera, dije algo bueno, ¿sí? Lo que quiero decir es que trabajas con tanta atención que incluso te olvidas de todo lo que pasa. Sí, me equivoqué. Es que pensé que me estaba criticando. Noté que te estabas enfadando, pero ya entendiste. pero, ¿qué decía? Que el contenido de poliamida de la tela es muy alto y en estos momentos hay una nueva política de reducir su uso. ¿Qué quieres decir? Desde luego, este es su negocio, pero su mercado, yo diría... que es de las clases acomodadas, clase alta. Entonces, honestamente no es recomendable usar poliamida en absoluto. Si ve las marcas de prestigio, usan solo algodón orgánico. Nosotros también lo usamos, pero siempre está mezclado con otros materiales sintéticos. ¿Mm? Ashley, sabes mucho acerca del mundo de los textiles. Eso es algo asombroso. No tanto, como cualquier persona. Siempre eres tan modesta. ¿Sabe, señor Kerem? Creo que hubo un error al elegir la escala de color. Es que usted la aprobó, pero yo no recuerdo que fuera así como la pidió en la reunión. Bien. Sí, tienes razón. Fue un accidente, no me di cuenta. La marqué mal, qué pena. Es normal que cometa errores. Tiene mucho trabajo. Tú también trabajas mucho, pero nunca te equivocas, ¿eh? Qué bueno que lo notaste. De lo contrario, le hubiéramos ofrecido al cliente algo equivocado, ¿no crees? Si me permite, yo puedo corregirlo.
Mejor voy a revisar también los otros archivos. ¿Entonces ese hombre golpeó a Yulide? El maldito. Qué cobarde. Y cuando llegué estaba a punto de golpear a Emirhan. ¡Qué hombre tan malvado! ¿Cómo puede lastimar a un niño pequeño? ¿Y te tuviste que enfrentar al exesposo de Yulide? Un salvaje como él no puede entender con palabras. Así que le hablé en su lenguaje. Bueno, sin embargo, no es correcto ponerse a pelear así con cualquier persona. Tú tuviste una educación muy esmerada. ¿Y permitir que lastime a Yulide y a Emirhan, mamá? Sí, Yulide y yo tenemos diferencias. Pero Emirhan no tiene la culpa y no lo puedo abandonar. Tufan es un mal hombre y no los va a dejar tranquilos. Por esa razón decidí quedarme. Por esa razón te quedaste. Así es. No pude dejarlos solos con ese problema. Mi conciencia no me lo permite. Por lo que sea. Lo importante es que estás aquí. Y eso es lo único importante para mí por ahora. Emirhan debe haberse sentido feliz al verte. Ay, ¿te imaginas lo que habría sufrido el pobre niño? Ay, tengo las manos pegajosas. Voy a lavarme. Comer solo frutas no es suficiente. Voy a prepararte una deliciosa cena. No, no quiero. Te daré un té. En serio, no, gracias. ¿Limonada? ¡Un té de tila! Seguro que eso te va a encantar. Tranquila, por favor, no. Gracias, pero estoy satisfecho. Mi niño. Me parece increíble que haya regresado. Ahora ya no hay lugar para un error. Tufan no debe estar involucrado. Voy a actuar sutilmente. ¡Qué idiota! Debes seguir creyendo que se fue. De nuevo me está llamando. ¿Cómo me la quitaré de encima? Vaya. Alev, ¿y ahora qué quieres? ¿Por qué me molestas, Descuida. Ya no lo haré más. Ya no te molestaré. ¿Y para qué me llamas? ¿Para decirme solo eso? No, tengo algo importante que decirte. Te vas a disgustar, pero lo siento, no importa, lo debes saber. ¿Por qué me molestas a esta hora de la noche? Mira, no estoy de buen humor para escucharte, así que... Safak se quedó. Decidió no marcharse. ¿Qué? Ajá. Lo siento. Tus planes se vinieron abajo, no funcionaron, Tufan. Todo eso es una mentira. Si quieres, puedes venir a verlo con tus propios ojos. Por cierto, también me enteré que te dio una paliza. Ay, no es lo mismo que enfrentarse a una mujer indefensa. O a tu propio hijo. Pero claro, eso lo hace solo un cobarde. Mejor cierra la boca, porque voy a ir ahora mismo a tu casa, Lev. Y voy a acabar con todos ustedes de una vez. Claro, siempre amenazando. En lugar de hacer eso, debes conformarte. Yulide nunca va a ser tuya. ¿Y tú cómo piensas conquistar a esa idiota, Por lo menos Safak ya no se va a ir. Y vivimos bajo el mismo techo, así que... ya iré pensando en un mejor plan. Pero en cambio tú no puedes ni siquiera acercarte a Yulide. Así que me parece que te va a resultar mucho más difícil. Por otro lado, te lo advierto. Como dije, no te volveré a buscar, Tufan. ¡Sí me vas a buscar! ¡Ni un día pasará sin que llames! ¿Qué? Ya cortó la llamada. Me las vas a pagar y suplicarás que te ayude. Seguro que esa idiota cree que Safak regresó por ella. Pero qué cretina. No fue para eso. El idiota regresó para que yo lo mate. Todo el mundo está ocupado y siempre tengo que abrir la puerta.
Buenas noches. Dígame, ¿se le ofrece algo? Sí, quiero hablar con la señora Macide, por favor. ¿A esta hora? Si no está ocupada. ¿Y sobre qué quiere hablar con ella? Si está ocupada, puedo volver otro día. No, no es que esté ocupada. Imagino que es algo importante para que venga a esta hora. Es un asunto personal. Ah, Arif. Buenas noches, señora. Buenas noches, Arif. Pero por favor, pasa. ¿Hay algún problema? No se preocupe. Hay algo que quiere hablar contigo. Le pregunté y no me quiso comentar. Entiendo. Está bien. Por favor, vamos a mi oficina. Vuelvo enseguida. Muchas gracias. Ay, ay, ay. ¿Qué tendrás que hablar con él que es tan secreto, Macide? Ay, ¿te da mucha comezón? Tengo mucha comezón. Ay. Espero que ya esté bien para poder quitárselo. Yo también me fracturé el brazo cuando era niña, Liv. Ah. Fuimos a visitar a mis abuelos a Zacaria y me caí de un árbol. Ay, qué triste. Tuve el yeso mucho tiempo y me moría por la comezón. Bueno, a veces me dan ganas de romperlo. Amor, ni se te ocurra. Pero un día descubrí una forma muy divertida de aprovecharlo. ¿Y cuál es? Olvidé llevar mi cuaderno para la clase de dibujo, así que usé el yeso para hacer mis dibujos. Y fue algo muy divertido. ¡Qué bien, Cersei! ¿Yo también puedo hacer dibujos? Sí, cuando lleguemos a casa. Aquí hay papel y lápices. No necesitas usar el yeso. Puedes dibujar todo lo que quieras. Está bien, bien. Hay colores y papel en el estudio. Voy por ellos. La señora Macide está con el joven Arif en la oficina. Ay, ¿de verdad? Bueno, Liv, habrá que esperar un momento. En cuanto salga mi mamá, iré a traerlos. Está bien, gracias. Ordené comida china, ¿sí te gusta? ¿Comida china? Ah, es que pensé que te gustaba, debí preguntarte, disculpa. Es que nunca antes la había probado, pero ahora sabré si me gusta. Si quieres, pide otra cosa, no hay problema. Ah, no. De hecho, tal vez sí me guste mucho y además algún día tenía que probarla. Esa actitud tuya me gusta. Dispuesta a conocer. Eso es cierto. Ah, espere, permítame, yo me hago cargo. Está bien. Huele delicioso. Creo que sí me va a gustar mucho. Y honestamente podría comer lo que sea. Me encantan los tallarines, ya los extrañaba. Parla, ¿qué estás haciendo? Se van a enfriar, come. Y es que a mí no me gustan los tallarines si no tienen camarones. Creí habértelo dicho. Y tampoco me gusta la comida de este restaurante. Oye, ¿por qué no lo pediste de Susy Musy, eh? Pero no los has probado todavía. ¿Cómo dices que no te gusta? Sabe muy mal. Yo no puedo comerme esto. No me gusta. Señor Kerem. Señor Kerem. ¿Decías algo? Oiga, se quedó en sus pensamientos. Sí, porque... estaba pensando en la reunión del lunes. Por favor, discúlpame. Hay que cenar y no hablemos de eso, ¿te parece? La verdad, toda la comida se ve deliciosa, pero yo no sé comer con esos palillos chinos. Deben haber puesto algún tenedor. Pero es mejor comerlo así. ¿Quieres que te enseñe cómo? Voy a intentarlo, claro. Está bien, fíjate. Es fácil. Dame tu mano. Solo...
Así. Tienes que colocar los dedos de esta forma. Muy firme. Voy bien. Inténtalo. Así. Este dedo no se debe mover de aquí. Ah, oh, ya entendí. Así, sí, ¿verdad? Sí, exacto. Lo vamos a intentar. Trata de tomar algo. A ver si entendí bien. Eso veamos. Es. Ay. ¿Es así? Sí, así se hace. Ya aprendiste. Ahí voy. Oh, bueno, espero. Tranquila, tranquila. Si no puedes, usa el tenedor. No importa. ¿Ah? ¿Qué me dices? ¿Te gusta? Bueno, es un sabor delicioso. Me encanta. Debes probar el sushi también. Ay, qué mal. Señor Kerem, ¿sí cómo con el tenedor no le importa? Es que no puedo con estos palos. Está bien, ya déjalo así. Es muy difícil. Tómalo. ¿Qué te parece? ¿Está bien? Esto también sabe delicioso. Qué bueno, Ashley. Tenía mucho miedo. En serio, creí que no iba a gustarte. No, no, todo sabe bien. Y por otro lado, pienso que no es correcto mostrar desagrado por algún alimento. Y ¿cómo despreciar la comida cuando hay tanta gente en el mundo que muere de hambre? Me parece que es muy injusto. Aunque si se tratara de algo muy feo, sería otra cosa. Sí, tienes mucha razón, Ashley. ¿Ahora qué pasa? ¿Tengo manchada la boca? No, es que me alegro mucho que te gustara. Eso veía. Ya, mejor vamos a comer. La verdad, me estoy muriendo de hambre. Yo también, cierto.